Ahora sí, saludo al invitado de estos dos primeros bloques. Me refiero a Pedro Aliana, presidente de la Junta de Gobierno de la ANR. ¿Qué tal, Pedro? Gracias por estar. ¿Qué tal? Muchas gracias a vos, Mina, por la invitación y realmente un placer estar de vuelta acá contigo. Gracias. Me acuerdo la primera vez que entrevisté a Pedro Aliana, era justamente en esa competencia entre Marito y él, y ¿verdad? Pedro, sí, a la presidencia de la República. Presidencia de la Junta de Gobierno. De la Junta. De la Junta. Sí. Qué lío que se armó ese día, Pedro, ¿verdad? Sí. Ahora, qué sensacional fue, Pedro, tengo que decir, no solamente porque se fue, sino que aparte de que hubo ese inconveniente con Horacio, se quedó, era su primer debate, la primera vez que estaba en un debate en televisión, ahí, y sobre todo en ese contexto, y sin embargo igual se quedó, así que me pareció sensacional tu actitud de dar la cara siempre, ¿verdad? Sí, siempre. Y poder siempre hacer un debate serio. Siempre yo digo, cuando si alguien se sobrepasa, uno tiene la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó mi amor, ¿verdad? Pero así siempre mismo. Tratar de dar la cara. No, siempre actuamos de la misma manera, Mina. Y, gracias. Y siempre realmente fue un placer estar y compartir contigo, ¿verdad? Gracias por estar. Bueno, vamos a Jenny Domínguez. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Mina. El placer de saludarte y, por supuesto, a nuestro invitado. Gracias por acompañarnos esta noche en Lunes de Mina. Invitamos a nuestros televidentes a que participen. Solo tienen que responder a la pregunta que hicimos en nuestra cuenta de Twitter, @MinaFTV. ¿Se va a dar la unidad en el Partido Colorado? Tienen las opciones sí, no. No se ve muy bien, pero tienen hasta las 10:30 de la noche, queridos amigos, para poder participar. Ya en un ratito le vamos a decir los porcentajes. No, es que no se ve, no sé por qué no dice. No se ve muy bien, pero ya en un ratito les vamos a mostrar. Bueno, ingresen a @MinaFTV, nuestra cuenta en Twitter, y voten sí, no, habrá unidad en el Partido Colorado. Ya vamos a conocer los porcentajes en un ratito más. Quiero agradecer a la gente de Joset por peinarme cada lunes y, por supuesto, a la gente de Segolén by Tinola. Hoy tengo un vestidito de la colección de Segolén de Tinola Borbón, negro en encaje. Encaje, muchísimas gracias, Tinola Borbón, para Segolén. Parece que se entusiasmaron con las piernas de Jenny, ¿verdad? Y salió de foco ahí rápidamente. Gracias, compañeros. Bueno, ahora sí, vamos al informe para contextualizar cómo están las relaciones en carpas republicanas. Veamos. Las relaciones poco amistosas bajo carpas republicanas han sido noticia constante desde antes del juramento de Mario Abdo como presidente de la República. Recordemos que los maristas jugaron un papel determinante para el no juramento de Horacio Cartes como senador activo, y los cartistas, como medida de protesta, no asistieron a la ceremonia de asunción de Marito como presidente de la Nación. Ataques verbales entre líderes de Honor Colorado y Colorado Añetete. Denuncias de conspiración contra el gobierno actual y las recientes investigaciones fiscales que involucran principalmente a poderosos dirigentes de la administración anterior. Todo esto es parte de la interna colorada, que finalmente termina siendo la interna del país, ya que todo lo que pase en la ANR hace al acontecer político nacional. La semana pasada sorprendió a muchos la reunión que tuvo el presidente de la República, Mario Abdo, con el presidente de los Colorados, Pedro Aliana. En medio de un partido visiblemente fragmentado, el presidente de la Nación dio el primer paso hacia la tan ansiada unidad colorada. Cuentan que Pedro Aliana le habría pedido una reunión a Mario Abdo, y este, en señal de confraternidad, le dijo que personalmente se acercaría hasta el local del partido para visitarlo y conversar. Eso fue lo que hizo el jueves. En una reunión que no estaba en agenda y fuera de protocolo, el tema central fue lograr la integración del movimiento Añetete a la Comisión Ejecutiva de la ANR. La ocasión fue aprovechada por el presidente de la Junta para propiciar un contacto entre el expresidente Horacio Cartes y el actual presidente Mario Abdo, a través de una llamada telefónica hecha desde el mismo celular de Aliana. Yo creo que dentro de muy poco tiempo podríamos también ya lograr un encuentro entre ambos líderes y traer de vuelta la paz, la armonía, la tranquilidad dentro del Partido Colorado. ¿Se habló o no se habló de un encuentro Abdo Benítez Cartes? No se habló de eso. Seguramente, y es natural, claro, van a querer que su líder también se siente con el presidente de la República, y es natural. Ahora,
Yo te digo de que ese tema ni se tocó. Y el desarrollo de la región. Allí, cuando yo estaba en el despacho, me pidió el presidente del partido, y es que le llamaba al presidente, podía pasar el teléfono, y me pasó, y hablamos menos de un minuto. ¿De qué pasa? Tanto tiempo que no hablamos. Estoy contento que esté en el partido y ojalá se pueda, podamos contribuir para fortalecer el partido. Son varias las especulaciones en torno a la posibilidad de un acercamiento entre los líderes de Honor Colorado y Colorado Añetete. ¿Estaríamos a pasos de una verdadera unidad? ¿Y cuáles serían los términos para abandonar las hachas de guerra y firmar la paz partidaria? Solo el tiempo lo dirá. Bueno, Liana, a ver, ¿cómo fue? ¿Qué se dio este encuentro con Mario Abdo? A ver, vos hiciste varios intentos, le llamaste por teléfono, fuiste a visitarlo, después él se... A ver, ¿cómo fue? Bueno, antes que nada aclarar, ¿verdad? Porque creo que algunos medios de comunicación en algún momento dijeron que ya había inclusive una agenda de encuentro entre Marito Horacio. Jamás yo dije eso. Uh-huh. Inclusive pasaron recién mi grabación y dije que esto... facilita de que en un futuro, seguramente no muy lejano, puedan juntarse el presidente y el expresidente, ¿verdad? Entonces, para aclarar, porque a veces sacan mucho de contexto lo que nosotros decimos, ¿verdad? Y no, por ahí no es ni siquiera con mala intención, a veces también es con mala intención, Mina, pero trato de ser lo más sincero posible cuando hago las declaraciones, de mentir lo menos posible, uh-huh. ¿verdad? Entonces, esto se da desde el momento en que tuvimos una reunión en la Comisión Ejecutiva y convocamos a una sesión también de la Junta de Gobierno, que fue 15 días, aproximadamente hace 20 días, ajá. donde tuvimos la reunión de la Comisión Ejecutiva, pero veíamos que no íbamos a tener quórum en el pleno de la Junta. Muchos de los de Honor Colorado estaban de viaje, otros no podían, tenían otros compromisos, y también ya habíamos escuchado esa mañana las declaraciones del senador Ovelar y de otros referentes de Añetete, que ellos habían decidido no participar de la sesión. Entonces, aparte de si había o no había quórum, no tiene hoy sentido tomar decisiones dentro de la Junta de Gobierno si no hay participación de todos los sectores. Uh-huh. Entonces, yo planteé en la Comisión Ejecutiva de levantar la convocatoria del Pleno de la Junta de Gobierno y convoqué a una conferencia de prensa, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí es donde yo hago la declaración y digo que levanté la convocatoria del Pleno de la Junta de Gobierno, le comuniqué a los convencionales que estaban, a los miembros de la Junta de Gobierno que estaban presentes ahí. Y bueno, hice esas declaraciones donde yo me comprometí a hablar con todos los sectores, porque había también un pedido de audiencia pendiente conmigo del grupo de la senadora Lilian Samaniego. Y bueno, y también quería hablar con Mario Abdo Benítez, con el presidente de la República, líder de Añetete, o con algún referente que él me designe. Yo no tengo ese problema conmigo, uh-huh. No hay ningún problema de que todo sea muy protocolar, ¿verdad? Entonces, yo creo que el presidente Marito tampoco, ¿verdad? Entonces, hice esas declaraciones. Con el primero que hablé fue con Dani Centurión, fueron por otras cuestiones, a través del gobernador de Ñeembucú, por algunas cuestiones con el departamento. Entonces ahí le dije a él que yo quería que le pregunte al presidente. Y me dijo escribirle. Un WhatsApp, le escribí al presidente, le dije que le quería llamar, me dijo te llamo enseguida, uh-huh. Me devolvió la llamada, hablamos con ¿cuándo él. ¿Cuándo fue eso más o menos? Y fue... El lunes. Fueron 5 o 6 días antes del encuentro. Antes del encuentro, uh-huh. ¿verdad? Él me dijo que tenía que llegar esta comitiva de Qatar. Sí. Y que ni bien terminaba eso, que él me iba a buscar para poder juntarnos antes de su viaje a Taiwán. Ajá. ¿No te dijo dónde? Me dijo entre jueves o viernes. El jueves nosotros tuvimos una reunión en la Cámara de Diputados, uh-huh. Con algunos diputados de varios partidos políticos. Y bueno, salí de ahí, me fui a mi oficina y justo me escribió, me preguntó si estaba en la Junta de Gobierno. Le dije, no estoy en la Junta de Gobierno, pero en 10 minutos estoy ahí. Me dijo, nos vemos ahí, yo voy a estar en media hora aproximadamente. Y fue así. Me dijo, inclusive, se fue, entró por la puerta principal, me fui, yo le esperé en mi despacho y empezó la conversación. ¿Entre quiénes estuvieron reunidos? ¿Vos? Dani Centurión y Marito, y el presidente. Ah, los tres. Los tres, solamente. Bueno, ¿y qué? Mira, cuando yo empezamos a hablar con él y... Te juro, Mina, que lo único que nosotros hablamos ahí en la Junta de Gobierno fue el tema de la unidad dentro del partido. Uh-huh. Y fueron de la posibilidad de que ellos puedan integrar con mayor cantidad los miembros de la Comisión Ejecutiva, sí.
y que a partir de ahí ellos también vayan al pleno de la Junta de Gobierno, de que sus miembros de la Junta de Gobierno, sí, también acudan a las convocatorias de la Junta de Gobierno, porque son decisiones importantes las que vamos a tomar ya, claro, con mira a las elecciones 2020. También tenemos que presentar un poco, por respeto y por honor a la transparencia, a la legalidad, también todos los recursos y los documentos que respaldan esos recursos que utilizamos durante la campaña, ¿verdad? Porque yo también me acostumbré así ¿verdad? A rendir cuentas después de cada desembolso importante que ahí se habla. De un desembolso de 20 mil millones de guaraníes que fueron de la campaña. Si bien ya rendimos a la Contraloría, como estipula la ley, sí, en tiempo y forma, ya rendimos al Tribunal Superior de Justicia Electoral, también queremos hacerlo eso a las autoridades partidarias, ¿verdad? Entonces, ahora, el tema con Marito, digamos, hablaron de la necesidad de la unidad partidaria, de que se integren, y se habló de la forma de integración, porque ellos habían pedido, ¿te acordás?, cuando se dio las elecciones, si bien se integró proporcionalmente, o sea, según el sistema DON, fue la integración de la mesa, comisión ejecutiva, pero ellos habían pedido que sean cinco de, ¿cuántos que son en total? 14. 14 son los que tienen voto, ¿verdad? 12. Sí. Bueno, ellos habían pedido 5 esa, sí, vez. Así mismo. 5, igual 7 quedaban como mayoría. Ustedes con mayoría, digamos, los Honor Colorado. 5, y aparte creo que era el cupo de Oscar Tuma, que había entrado por otro movimiento cuando eso, Oscar, ajá, Tuma estaba con nosotros, entonces ellos no, hoy Oscar creo que está con ellos. Y bueno, por un espacio, por un lugar, no pudimos cerrar esas negociaciones. Bueno, ¿verdad? ¿Y ahora qué? Y ahora todavía no hablamos. Yo creo que a su vuelta estaríamos hablando, y creo que esto de vuelta va a ser personal con él, ¿verdad? A ver qué espacio ellos están esperando. Nosotros vamos a ver también si el movimiento Honor Colorado también accede a esos espacios. Yo creo que no va a haber ningún problema. Porque de hecho decían que Neitin, que lastimosamente falleció, ¿verdad? Está la vacancia. Está la vacancia. Luis Neitin. Castiglioni, que en realidad entró por Honor Colorado, que estaba como Honor Colorado, pero sí, después fue, no sé, Añetete, no sé qué es lo que es en realidad. Él había entrado por Añetete, lo que pasa es que en ese momento él estaba muy pegado al movimiento Honor Colorado. Ah, pero entró por Añetete. Sí, yo entiendo. ¿En la comisión de Gutiérrez? No. Yo creo que él fue parte en la lista de Añetete. ¿En serio me decís? Después sí, él estuvo, ajá, muy cercano al presidente, y bueno, por ese motivo creo que... Bueno, hoy tenemos... el caso de Luis Castiglione, de Lilian Samaniego y de Oscar Tuma, ¿verdad? Lilian que está de manera independiente, Luis Castiglione con Añetete, y creo que Oscar Tuma con Añetete, ¿verdad? Uh-huh. Y tenemos la vacancia de Luis Neitin, y tenemos la vacancia también que estaría dejando Luis Castiglione, que es de la vicepresidencia, ¿verdad? Que estaría pidiendo, según me manifestó, otras las cosas que me manifestó el presidente Mario Abdo Benítez, fue que le había comunicado a Luis Castiglione que él estaría pidiendo permiso, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, entonces esas dos vacancias integrarían gente de Añetete. De Añetete, pero yo creo, y como le dije al presidente, ¿verdad? Le dije, yo creo que acá el que hoy más necesita que la Junta de Gobierno funcione, claro, es el propio presidente. Como le dije, hoy te vas y planteas algo en el pleno de la Junta de Gobierno, por supuesto que va a tener mayoría el acompañamiento cuando es un pedido del presidente. ¿Quién se le va a negar hoy en la Junta de Gobierno al presidente? Claro, claro. También, por supuesto, aclaré también estas declaraciones de algunas personas muy cercanas a él, de que supuestamente de Honor Colorado se estaba conspirando para un juicio político. Una locura, te juro, y una irresponsabilidad única haber dicho eso, ¿verdad? Por supuesto, yo le tuve que aclarar y le dije, mira, presidente, le dije, primero, yo soy muy colorado, le dije, soy muy institucionalista. Si bien nadie tengo puede plantear un juicio político al empezar el gobierno, una locura. No sé lo que puede pasar de aquí a un año, pero digo, nadie va a conspirar al mes, ¿verdad? Sí, pero nosotros también tenemos que entender, Mina, que todo estos problemas, esta división que hay dentro del partido, plantear hoy una locura, un juicio político, ponerle traba al gobierno, va en perjuicio del partido. Claro. Y va en perjuicio, no a largo plazo, acá en las elecciones municipales, aparte, ya vamos a tener planteamos juicio político, a ver, ¿quiénes le seguirían a ustedes en este momento para plantear un juicio político? Imposible, pero ni tampoco a largo plazo le victimizar. Uno no sabe qué puede pasar, digamos, yo por lo menos no hago pronóstico en este país político a tan largo plazo, pero de que hablen de conspiración ahora, de que se habrá dicho, seguramente, porque obviamente hay y hubo mucha crispación, ¿verdad? Por el tema de Horacio Cartes, ¿verdad? No dejarlo, sí, jurar y todo esto. Que claro, en momentos
cuando uno tiene bronca o rabia, yo eso sí puedo creer, pero este no va a durar ni 2 años. De verdad, eso sí puedo creer, ¿verdad? Que pero se haya dicho. Pero se habló que en el entorno de Marito también se dijo eso. Exacto. Bueno, pues, esas cosas entonces puedo creer. Esas cosas puedo creer. Sí. Pero de ahí a que haya una conspiración es una cosa muy diferente, no, ¿verdad? Sí. A esos enojos, a una expresión de deseo, ¿verdad? Sí. A que te pongas a conspirar para echarlo, digamos, ¿verdad? Y esa es la diferencia que yo creo que decimos, no, es poco serio, ¿verdad? Poco serio y hace muy mal al país también, ¿verdad? Entonces, y por lo tanto a su gobierno y al Partido Colorado también. Hablamos de esas cosas, sí. Hablamos de esas cuestiones, aclaramos muchas cosas. ¿Entendió eso de la conspiración se dio cuenta que era una pelotudeo? No, yo creo que sí, pero yo creo que también que fue, como se habla en el ámbito, en algunos... en la jerga política en mediática, fue un globo sonda, claro. ¿Verdad? Para desviar la atención hacia otras cuestiones. Yo creo que hice esas declaraciones cuando justamente aparecieron estos problemas con Cucho y con nuestro ex colega Ulises Quintana, ¿verdad? Con nuestro colega Ulises, y bueno, listo, y tiraron ese globo sonda para desviar un poco la atención, ¿verdad? Yo creo que no fue más que eso, yo no creo ni que Marito tampoco haya creído, ¿verdad? Pero sí, lanzó su entorno y su entorno muy cercano y bueno, tuvimos que aclarar en su momento y más todavía aclarar dentro del partido ahora. Bueno, y aparte de eso, ¿qué más hablaron dentro de esta reunión que tuvieron? Y hablamos de eso, hablamos de una reunión que queríamos hacer también prácticamente de integración entre los diputados, uh-huh. ¿Verdad? Y que él nos pidió justamente tener primero esta reunión nosotros como... él como presidente de la República, yo como presidente del partido, por supuesto, él dijo que iba a haber y bueno, y pidió él también que se haga esa reunión. ¿Y cuál es el próximo paso, digamos, en el sentido que se dé la integración, en el sentido que se reúna con la ANDT y Honor Colorado, que se integren en la comisión ejecutiva, que se reúna la Junta, que la Junta sea un lugar de debate de los proyectos nacionales, que se le lleve al presidente, que el presidente les lleve a ustedes en el partido? O sea, ¿cuándo? ¿Qué falta para que se dé esa integración? Y bueno, yo ni bien él regrese de su viaje de Taiwán, yo voy a buscar de vuelta una comunicación con él, por lo menos telefónica, o si no, no sé, yo no tengo problema tampoco de ir a Ambrubicharoa o al Palacio, a algún lugar, y ver, bueno, listo, cuáles serían los espacios que ellos estarían pretendiendo, cuáles son los espacios que Honor Colorado estaría disponible a ceder, ¿verdad? Uh-huh. Pero te vuelvo a reiterar, inclusive en la comisión ejecutiva, yo le había dicho la buena predisposición que hay de los miembros de la comisión ejecutiva, que hoy inclusive la mayoría de los miembros de la comisión ejecutiva ya pusieron a disposición su cargo para que se pueda disponer de esos cargos y dar la integración. O sea, que aparte de estos cargos que están, digamos, vacantes o que van a estar vacantes, también algunos miembros dijeron, Sí, eso va a colaborar a la unidad, doy un paso al costado. Yo me acuerdo que el propio Tiki había dicho eso, cuando en ese entonces habían pedido los 5, ¿te acordás? Así mismo. Que hoy muchos pusieron a disposición, yo creo que ellos entienden de que hoy es mucho más importante que esta unidad, o por lo menos esta, que la Junta de Gobierno pueda funcionar y que haya pluralidad en las comisiones y en la presencia también en la comisión ejecutiva y en el pleno de la Junta de Gobierno es fundamental, ¿verdad? ¿Qué nos sirve? Se tienen que tratar un montón de afiliaciones que entraron de gente jóvenes, tenemos que resolver el tema de las elecciones juveniles y de mujeres. Yo quiero hacer el año que viene, no podemos esperar más, hace 16 años que estamos haciéndole esperar a los jóvenes y a las mujeres del Partido Colorado. ¿Para cuándo sería más o menos? ¿El año que viene? ¿En qué mes podría ser? Para el año, y queremos ya en la próxima sesión, en esta sesión quería plantear ya... ¿Fecha? Para que nosotros tenemos que pedir fecha a la justicia electoral. Al tribunal. ¿No al tribunal electoral partidario? No al tribunal partidario, el tribunal, por supuesto, a través del tribunal electoral partidario, el que nos tiene que fijar a nosotros una fecha, un calendario, es el tribunal superior. Ah, no sabía. Yo pensé que el Tribunal Electoral Partidario no. Ha pedido a ustedes fija fecha y obviamente esto es avalado por la justicia electoral, ¿no es así? No. La justicia electoral es la que tiene que dar. Es mucha independencia que perdieron los partidos entonces. Sí. ¿Verdad? Sí mismo. Que la justicia electoral, a veces se le ocurre
a la justicia electoral que no hagan las elecciones. Pero está bien también, Mina, por un lado, porque eso te da mayor transparencia, porque si no, si vos tenés algún tribunal electoral, por ahí tenés mayoría ahí en el tribunal. Entonces la gente dice, no pusieron una fecha, pues esa fecha le conviene más a ellos, porque... Entonces mejor nomás que se decida fuera del partido y acatamos eso, y bueno, y especialmente que se haga con toda la transparencia posible unas elecciones tan importantes y que se puede dar después de mucho tiempo, ¿verdad? Y creo que es el último compromiso a cumplir que yo tengo dentro de ¿Hasta cuándo dura tu mandato? Hasta el 2020, Mina. Hasta el 2020. Te faltan sin la reelección y yo no tengo... Ni una intención de ninguna intención ya. Creo que he cumplido, como digo siempre, ¿verdad? Yo creo que a mí seguramente la historia me va a juzgar, pero creo que cumplí con mi misión, con lo que me comprometí con el electorado colorado. Ganamos las elecciones. Transparentamos los recursos, optimizamos los recursos, dimos recursos para estas campañas electorales. Imagínate, mantuvimos al Partido Colorado en el poder, ganamos 13 gobernaciones de 17, entre ellas la gobernación de Central, que ganamos por primera vez, 42 diputados, tenemos mayoría propia en la Cámara de Diputados, y 17 bancas en el Senado, más allá de todos los pronósticos, de todas las encuestas que nos decían que íbamos a meter 12 y 14 en el mejor de los panoramas. Nos robaron un lugar ahora en el Senado que tendría que haber sido para el Partido Colorado y todos estos partidos pequeños, partidos que supuestamente defienden la Constitución Nacional, que no quieren saber nada de lista sana, que hoy no respetan la voluntad popular, nos robaron un lugar en el Senado que correspondía al Partido Colorado. Tenía que ser Arnaldo Franco el senador. Tengo que ir a una brevísima pausa. Y después quiero saber, ¿cómo toma Horacio Cartes este tema de la unidad, tu encuentro con Marito? ¿Lo hablaste con él antes, durante, después, luego de la pausa? ¿Cómo va el tema de la encuesta? Sí, preguntamos en nuestra cuenta en @minaftv, ¿se dará la unidad colorada? Y el 51% dice que sí y el 49% considera que no. Tienen hasta las 10:30 de la noche para participar de este sondeo en Twitter. Bueno, muy bien. Parece que la gente está... Está dividido, ¿verdad? Medio... Sí, pero ahí no pregunta si quieren o no quieren la unidad. Sí, no, si se va a dar. Si se va a dar, ¿verdad? Claro, yo creo que se dé. Si realmente le queremos Mina a nuestro partido y si realmente le queremos a nuestro país, yo creo que el camino es la unidad del partido. No podemos ser tan ingenuos y yo estoy apuntando a eso. Ahora, ¿y qué dice Horacio? Digamos, cuando hiciste esta charla, esta comunicación, hablaste con Dani Centurión, le dijiste que quería hablar con el presidente... previamente, digamos, ¿hablaste con otros compañeros tuyos de Honor Colorado? Porque me imagino que, sí. Obviamente, aparte de hablar en calidad de presidente del partido, también perteneces a uno de los grupos, digamos, movimiento. Sí, por supuesto, yo en ningún momento ni negué ni voy a negar del movimiento al que provengo ahora. Uh-huh. Creo yo también que este es el momento en que yo ya no necesito hacer ningún... examen de lealtad al líder del movimiento Honor Colorado. Creo que en los peores momentos yo me planteé al lado del movimiento, estuve al lado y bueno, creo en este proyecto, sigo creyendo y bueno, hoy tengo que seguir trabajando en pos de la unidad del Partido Colorado y Horacio entiende perfectamente eso. ¿Sí? Y bueno, primero no fue fácil, pues tenemos que ponernos también del lado del presidente, del expresidente Horacio Cartes, ¿verdad? Todo lo que él pasó. Terminadas las internas, la gente dice, no, tenés que unir al partido como si no hubiésemos unido después las internas. Después las internas juntamos tres veces a Horacio de vuelta con Marito. Tuvimos varios problemas y varios problemas graves post elecciones internas del partido. No, primero asunción de la presidencia, inclusive, seguían. Sí, que Horacio tuvo el gesto que en elecciones anteriores no se tuvo, de levantar el teléfono, llamarle, felicitarle, reconocer la victoria de Mario Abdo Benito y salir a hacer campaña. Después vino lo del acto de proclamación, un acto solemne en la Junta de Gobierno donde se le trató muy mal al expresidente Horacio Cartes. Después vinieron otras cuestiones también, ¿verdad? Y bueno, y todo eso tuvimos que ir subsanando por el camino, conseguimos la unidad partidaria, eso nos dio la victoria en las elecciones generales. Y bueno, pero después otra vez ocurrieron varias situaciones que fueron en contra de un movimiento, ¿verdad? Por eso que a mí también a veces me cuestionan, pero lo que pasa es que el perjudicado fue siempre el movimiento Honor Colorado después de las elecciones generales. Y hablando de este tema de que Colorado NTT pidió 5 en ese entonces, yo estaba de acuerdo, sinceramente, que sí. Porque si bien el sistema
de integración fue lo que se hizo, sí. Pero políticamente, si te pedían dos más, era correcto con tal de lograr la unidad. Sí. Pero también hoy día creo que es correcto que si se quiere la unidad, también el gobierno tiene que compartir el poder con parte de Honor Colorado. Como yo decía, esto antes de que gane quien gane. Cosa que nosotros no exigimos, o sea, cosa interna. Que el movimiento Honor Colorado no le exige compartir al gobierno. No le exige, pero sí. eso tiene que venir del ganador, ¿verdad? Yo le decía eso a Santiago y le decía eso a Marito, antes de que sepamos quién ganaba, ¿verdad? Sí. Que para que de verdad se dé la unidad y para que de verdad todos se sientan parte del gobierno, tiene que haber una división también, no sé si en base a cómo fue la interna, vamos a suponer, no me acuerdo exactamente, que Santiago quitó 30 y Marito 47, no sé cuánto fue, pero digo, y que más o menos en esa proporción, un poco menos, no importa, pero que se dé la integración. Más, lo que nosotros, y te hablo ahora como uno de los referentes sí. del movimiento, lo que nosotros veníamos reclamando de que asumió el presidente Mario Abdo Benítez es que terminen las persecuciones a los correligionarios, ni siquiera mínimo. Espacio, ¿verdad? Sí. Ni siquiera espacio, ni siquiera porque no se le persiga a los correligionarios por pertenecer a tal o cual movimiento, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo creo que tenemos que partir también de eso, ¿verdad? Porque mirá que Honor Colorado tiró toda la carne al asador, terminadas las internas, acá no hubo jugar en contra o hacer brazos caídos, no. Santi salió a caminar, Horacio salió a caminar, coste que muchos del movimiento Colorado Añetete no querían que salga, no querían que se suba en algunos escenarios. Y los líderes del movimiento Honor Colorado en muchos departamentos trabajaron mucho más de lo que trabajaron Colorado Añetete. Y te puedo hablar yo que con mucha propiedad en mi departamento. Los que más trabajaron y los que llevaron los votos fueron de Honor Colorado para que Mario Abdo Benítez gane por 8.900 votos. Ganó Mario Abdo Benítez en Ñemucú, el tercer departamento con mayor victoria tuvimos nosotros en Ñemucú. Bueno, y por todo eso. Como te digo, como ellos pidieron, y yo creo que fue un error político de ustedes no darles, y ellos entonces no tendrían pretexto para no integrarse, ¿verdad? Digo, en la Junta, cuando ustedes ganaron, él también, así como ganó las elecciones internas para la presidencia, tendría que integrarles a ustedes, compartir el poder, y de esa forma obviamente la gente se va a sentir mucho más, digamos, parte del gobierno, porque finalmente son todos colorados. Ahora, antes de despedirte, que quiero hacer una consulta. El tema, para terminar, nomás lo del presidente Horacio Carte, no fue fácil para él por todas estas cuestiones. El tema de su no aceptar su renuncia, de no permitirle jurar, el tema de la persecución a los correos. No fue fácil, no es fácil, no es como te le decía a Horacio, o sea, que yo el presidente del partido le agarrar la mano, te va y le lleva y le senta con Marito o viceversa, ¿verdad? Son dos personas con carácter difícil. Pero no tuvo, cuando nosotros nos fuimos y le planteamos, pues muchos referentes de Honor Colorado le planteamos y queríamos ya ver la unidad del partido, y acá no hay ningún pacto, como quieren dar a entender algunos medios de comunicación, que lo que quieren es la destrucción del partido Colorado, ¿eh? Vamos, yo creo que coincidimos en eso. Así acá es. Hay algunos medios que buscan la destrucción del Partido Colorado. Jamás hablamos de ningún pacto de impunidad, Mina. Uh-huh. Sí estamos preocupados porque vemos que solamente algunos referentes del Partido Colorado nomás son los que hoy están siendo investigados. ¿Y los otros? Así es. De otros partidos que hicieron cosas mucho más graves y que están ahí encajonados sus expedientes hace mucho tiempo. Hicieron muchísimo más daño, abiertamente. Y porque ellos están más acostumbrados a movilizarse, a todos, y ustedes no. Tienen que también aprender a movilizarse y a presionar. Como ustedes siempre fueron gobierno, a excepción de 5 años, entonces ustedes no están acostumbrados a luchar por sus intereses. Sin embargo, la oposición tiene más el ejercicio y la gimnasia de movilizarse y presionar para conseguir sus objetivos. Y ustedes no, se achanchan ahí en el poder. También tienen que presionar, o sea, así de simple. ¿Le escrachan? Escrachen. Entonces hagan también presión. Cuando ustedes creen que es injusto. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Bueno, en síntesis, cuando venga Marito, nuevamente ustedes se pondrán en contacto y se dará, me imagino, ya la integración y la Junta va a empezar a funcionar. Yo creo que sí, yo confío que sí, y aparte creo que al gobierno le conviene mucho que haya, y vuelvo Totalmente. A reiterar, no hay ninguna mala intención dentro de la Junta de Gobierno. Para que ellos se integren. ¿Qué es lo que podemos hacer si ellos se integran?
¿verdad? Se le da los espacios que piden, o por ahí no se le puede dar lo que piden, se trata de negociar. Tiene que funcionar orgánicamente, eso es lo importante, entonces, que el partido funcione. ¿Qué vamos? ¿Vamos a tomar nosotros las decisiones? ¿Ellos no van a participar de las elecciones juveniles y de mujeres? ¿A quién se le hace daño al partido? Al partido. Las próximas elecciones presidenciales, por ahí ellos pueden ganar. Yo no sé si Honor Colorado va a tirar un candidato, yo te vuelvo a retirar, yo no soy. Y no voy a ser candidato a presidente de la Junta de Gobierno de vuelta. Ya cumplí. Y creo que estoy saliendo por la puerta grande de la presidencia de la Junta de Gobierno. Estamos entregando al Partido Colorado en poder, pero yo no sé si Honor Colorado va a lanzar candidato, creo que sí. Pero yo creo que hoy tiene todas las de ganar. Después vienen las municipales también, vienen las municipales, que es muy importante. Municipales. ¿Y qué va a pasar? ¿Vamos a pasarnos facturas ahí? Si gana Ñetete en un distrito, ¿le va a pasar factura a Honor Colorado? Si gana Honor Colorado, ¿le va a pasar? Te vuelvo a reiterar, para mí la unidad del Partido Colorado es fundamental para la subsistencia del partido. Bueno, felicitaciones porque fuiste papá nuevamente. Vino del sanatorio al programa prácticamente. Sí, hoy salieron del sanatorio. Hoy salimos. Vino María Paz. Cuarta hija, sí, ¿verdad? Cuarta. Primero tuviste una nena que ya tiene, no es ni una nena, una mujer, de 21 años. 21 años, sí. Porque ¿a los cuántos años tuviste hijo? Y a los... muy joven. Pero más o menos, ¿cuánto tenías? Y si te digo a los cuántos tuve, ya vas a ver mi edad. Bueno, ¿qué importa? 23. ¿A los cuántos? A los 23. A los 23 tuviste hijo. Hija, después la segunda administración, como decimos, sí. Ahí empezaste a tener otra nena. Sí. De 9 años. Valeria de 9 años, sí. Rodolfo de 5 años y ahora María Paz. De nada, unos días. Y unos días, nació el 6. Qué sensacional. Bueno, mucha felicidad a vos. Muchas gracias, señora. Nina, realmente muy contenta. Bueno, gracias por estar, ¿sí? Gracias. Ahora sí, nos vamos a la pausa y enseguida estamos con el tema que nos preocupa a todos y que tenemos que informarnos bien. IPS, la seguridad social. ¿Qué más importante en nuestra vida que la salud y nuestro futuro en términos de jubilaciones? ¿Qué vamos a hacer cuando seamos mayores, para no decir viejitos? Qué tierno, viejitos. No es despectivo. Entonces, todo esto con la gente de IPS, las nuevas autoridades de IPS. Bueno, estuvimos acá porque justo le integramos a una panelista más en este bloque del IPS. Saludamos al nuevo presidente del IPS, el señor Armando Rodríguez. ¿Qué tal? Gracias por venir, presidente. Buenas noches, Mina. Muchas gracias a vos y a la producción por la invitación. Un gusto estar contigo acá. Pedro Alle, gerente de prestaciones económicas, que yo siempre le digo el responsable de las jubilaciones, es más fácil, así que prestaciones económicas. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, un gusto estar contigo nuevamente. Y se integra, porque tenía que estar con nosotros la doctora Ruth Sayas, que es gerente de salud, pero tuvo un inconveniente de salud, sí, ¿verdad? Sí. Y está con nosotros, por suerte, la doctora Teresita Araujo, porque ella es la directora del Hospital Central, que es lo que siempre también queremos conversar. Gracias por venir, doctora. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Jenny nos presentó un breve informe sobre la situación de lo que es IPS hoy. Sí, exactamente. En este informe tenemos algunos datos estadísticos del Instituto de Previsión Social y algunos datos históricos también. Veamos. En 1943, por decreto del presidente Higinio Morínigo, se crea el Instituto de Previsión Social. En principio, era una dependencia especializada del Ministerio de Salud Pública. En 1950, se amplió el campo de aplicación y el Instituto de Previsión Social pasó a ser un ente autárquico y autónomo. En 1969, se inaugura el actual edificio del Hospital Central del IPS, en el barrio Santo Domingo de Asunción. A partir de ese momento, se convirtió en un punto emblemático de la salud en nuestro país y ha sido el lugar donde el trabajador paraguayo ha obtenido la atención integral a sus problemas de salud. Miles de personas acuden al IPS cada día. En 2017 se realizaron más de 4 millones de consultas médicas. El Hospital Central del IPS tiene un plantel de 5.983 profesionales de blanco, entre médicos, especialistas, enfermeros y otros. El personal administrativo lo conforman 1.603 personas. Existen en total 122 camas en las unidades de terapia intensiva y otras 1.219 camas sensibles y ambulatorias. El Instituto de Previsión Social tiene unos 121 establecimientos sanitarios en todo el país. La población protegida por IPS es de más de 1.400.000 personas. 55.867 son los jubilados y pensionados que dependen del IPS.
Con respecto al aporte obrero patronal, la distribución es la siguiente. Del total de lo recaudado, el 6.5% va para el Fondo de Administración, con el cual se solventan los gastos administrativos de la institución. El 54.5% va al Fondo de Jubilación, que luego se destina para el pago a jubilados y pensionados y para el Fondo de Jubilados y Pensionados. Y el 39% restante va para el Fondo de Salud, que se utiliza para mantenimiento de los hospitales, construcciones, compra de medicamentos e insumos, entre otros. Bueno, si bien el IPS durante tantos años, por lo menos que yo estoy en prensa, en el periodismo, he recibido un montón de quejas, reclamos, pero también hemos sido testigos, digamos, de que el IPS le ha salvado la vida a miles de personas, que sin el IPS obviamente no hubieran podido sobrevivir. Y es gente muy agradecida a lo que el IPS fue en su vida. Yo soy una defensora absoluta del Instituto de Previsión Social, obviamente con sus falencias y que debe mejorar, pero el IPS efectivamente es fundamental en la vida de los paraguayos y sería interesante, obviamente, ir haciendo las correcciones. Antes de empezar con el tema propiamente dicho, Armando Rodríguez, ¿por qué sos presidente del IPS ahora? A ver, ya estabas en el IPS... ¿tenés conocimiento? ¿Sos economista, no médico? Sí, yo soy economista. Realmente mi carrera pública lo hice en el Banco Central durante sí. 28 años prácticamente. Y en enero del 2015 vine a integrarme al equipo de Benigno López como gerente de desarrollo y luego al siguiente año ya como gerente de abastecimiento y logística, manejando todo el área de compra, infraestructura, medicamentos y equipos biomédicos, hasta que fui, diríamos, designado recientemente el 24 de agosto como presidente del instituto, en un cargo que me honra porque, bueno, yo soy de carrera pública, básicamente, ¿verdad? Tengo ya cerca de los 30 años de gestión pública y para mí es el máximo honor que me dan. Y encima de un máximo honor es una responsabilidad de tamaño y envergadura, ¿verdad? Sí, sí. Porque imagínense que, como los datos decían ahí, tenemos una población de casi 16.000 personas que es el personal administrativo y médico, ¿sí? Una demanda que proviene de casi 1.500.000 personas con 112 establecimientos, 120 establecimientos en todo el país. Entonces, realmente es una responsabilidad grande con la que me honraron. Pero un poco mi carrera pasó por ahí en estos 4 últimos años que estuve en el IPS. Pedro, ¿hace cuánto que estás en el IPS? 22 años. 22 años. ¿Y en el departamento de jubilación? Ya van unos 8, 9, 10 años aproximadamente. 10 años aproximadamente. Sí. Teresita, doctora. Cumplí 30 años. ¿En el IPS? En el IPS. ¿Cuál es tu especialidad dentro de...? Medicina interna. Medicina interna. ¿Qué quiere decir eso? Clínica médica. Clínica médica. Clínica médica. Sí. Bueno, y estás como ahora directora del Hospital Central. Directora médica del Hospital Central. ¿Y eso hace cuánto ahora con este gobierno? Hace 2 semanas. Ah, ahora, recientemente. Sí, recientemente. ¿Tuviste algún otro cargo, digamos, como que administrativo, no solamente médico, en el IPS anteriormente? Sí, pasé por prácticamente todas las etapas de las jefaturas. Ajá. Jefatura de servicio, jefatura de departamento, coordinación de la dirección médica y ahora en la dirección. Ajá. Bueno, o sea, gente con experiencia, gente que conoce el IPS... Armando, si me podrías decir, bueno, la capacidad de atención y de gestión que tiene el IPS, más o menos 1.500.000 personas están, digamos, son los clientes asegurados del IPS, 1.500.000, de los cuales en realidad, ¿cuántos tendrían que haber? Si hablamos de la población económicamente activa, si hablamos de la gente dependiente salarialmente, según estadísticas y censo, ¿qué porcentaje quiere decir que está asegurado de los que tendrían que estar? Y nosotros, de acuerdo a las informaciones que tenemos, estamos entre un 28 y 30% de la población económicamente activa que está asegurada. O sea que falta un 70%. Y falta alrededor de un 70% porque hacemos el cálculo sobre las aportantes. Ajá. Los aportantes son cerca de 780.000 personas, ¿verdad? Que hacen un 28 30% de la población económicamente activa, ¿sí? Porque los 1.5 millones se divide ya en familiares. Claro, familiares, hijos, etc. Entonces nosotros etcétera. Creemos que estamos cerca del 30%. Tenemos una meta en ese sentido de ir ampliando la cobertura y llegar a un número mayor de aportantes. Justamente, ¿verdad? Esa meta, a ver, sí. ¿Cómo lo van a hacer? Porque a veces uno dice, bueno, todos tendrían que estar asegurados, ¿verdad? Pero ¿qué capacidad real tiene el IPS que de repente este 70% decida
asegurarse. Obviamente entra en crisis absoluta el IPS en términos de salud, por lo menos seguro. Bueno, nosotros tenemos el siguiente plan en ese sentido, ¿verdad? Tenemos o estamos construyendo una solución en base a una gran base de datos que tenemos en aporte obrero patronal, que queremos conectarla con la Secretaría de Tributación, con el Ministerio del Trabajo y el IPS. Ajá. Porque creemos de que si se tiene una inteligencia en materia de información, podríamos nosotros tener la nómina que potencialmente debería de tener una empresa por su volumen de negocio, por su volumen de facturación y por la declaración que hace el Ministerio del Trabajo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Es opcional o no? Que un trabajador esté en el IPS o es obligatorio? ¿Qué pasa si el trabajador no quiere, porque no quiere que se le descuente, y tiene, por ejemplo, seguro privado? Porque hay gente que tiene seguro privado y no quiere que se le descuente el sueldo. No, la seguridad social es una obligación de acuerdo a las leyes que nosotros tenemos en el país y además que es un derecho universal del trabajador de una seguridad social, porque muchas veces se confunde y se toma en cuenta solamente el Hospital Central, como parecería ser que es el, diríamos, una de las razones por las que hay que asegurarse, o el tema médico, pero realmente está detrás el otro tema, que cuando uno es joven, en su primera época, no piensa que es la jubilación, ¿verdad? Entonces es una obligación y un derecho. Por tanto, todos los trabajadores en relación de dependencia deberían estar asegurados en el Instituto de Previsión Social. Bueno, pero en realidad no existe la capacidad, en términos, por ejemplo, de salud. ¿Cómo vos pedís, vos digo, sí, el presidente, ¿verdad? ¿Cómo vos, institución, pedís que se aseguren si no va a dar abasto la cantidad de gente? Bueno, que nosotros creemos, Mina, que en los próximos 12 meses vamos a tener esa capacidad instalada para albergar a la mayor cantidad posible de asegurados, porque estamos creciendo en un promedio de prácticamente 1.200 camas en los próximos 12 meses, con las inauguraciones que tenemos previsto del Hospital Ingavi, que son más de 600 camas. ¿Todavía no se inauguró Ingavi? No, no sé, ya. Esto se recibe la obra a fin de año, ¿sí? Y el proceso de prueba, porque es un hospital de 600 camas, ¿verdad? Con un sistema de, diríamos, de refrigeración, de luces, de todo lo que representa base de datos y señales débiles para las informaciones, tiene que ser probado. Eso va a llevar casi un mes y medio de prueba. Luego se empieza a equipar. Tenemos que construir una subestación mismo dentro del predio del hospital por la capacidad que va a necesitar de energía que hay que proveerle, ¿verdad? Y eso va a llevar entre 6 y 8 meses. ¿Ingavi es Fernando La Mora o San Lorenzo? Fernando La Mora. Fernando La Mora. Entonces, si logramos crecer en esa cantidad y el Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi va a llevar consigo cerca de 25.000 cirugías con 6 servicios que van a ir del Hospital Central a Ingavi, más el crecimiento que tenemos proyectado para el interior a través de la red de salud que está diseñada para el año que viene, nosotros creemos que vamos a tener la capacidad suficiente de albergar mayor cantidad de gente. Ahora, Ingavi, que tiene una infraestructura fabulosa, por lo tanto, un hospital inmenso y ya construido como hospital y para hospital, digamos, ¿verdad? El factor humano, Armando, bueno, ¿cómo van a hacer? En primer lugar, que son 6 servicios los que se van del Hospital Central al Hospital Ingavi. Ah, se van. Se va todo el servicio completo, con todo su personal, con todo su equipamiento. ¿Por qué? ¿Cuál es, por ejemplo? Por ejemplo, se va traumatología. ¿La doctora? Cirugía Nueva general, traumatología, sí. Coloproctología, se va mastología y se va urología. ¿Y qué queda en el Hospital Central? Las especialidades clínicas, toda la que sea clínica médica. Ahí está justamente las imágenes de Ingavi, ¿eh? Sí. La clínica Ingavi. Terapias intensivas. Sí. ¿A terapia intensiva queda? Pediatría, sí. Ginecobstetricia, todo, ajá, eso queda en el Hospital Central. Oncología, hematología, uh-huh, queda en el Hospital Central. Ahora, ¿cómo uno va a saber a ver dónde me voy? Porque ustedes saben de memoria, y vos, doctora, la división, pero yo pensé que eran dos hospitales que se replicaban, o sea, que todos tenían todo, pero no es así. Se divide justamente para descongestionar. ¿Y cómo yo sé cuándo me tengo que ir a Ingavi y para qué me voy? ¿Hay una página web donde, como para que uno sepa, a ver, primero, a dónde voy? Me permite un poco señalar que el proceso de información va a pasar porque nosotros vamos a empezar a migrar los servicios, no todos de una vez, ¿verdad? Uno de los primeros servicios que están previstos que se vaya es traumatología, porque va a ser un hospital especializado en cirugías. Entonces, todas las cirugías se van a hacer allá, ¿okay? Y vamos a migrar paulatinamente los servicios a medida que vaya también equipándose, creciendo el hospital en cuanto a... O sea, que en ese hospital va a ser esencialmente de cirugías, no de atención médica, especialidades quirúrgicas. Especialidades quirúrgicas. Ajá. Los consultorios externos de esas especialidades. Claro, claro. Por ejemplo, consultorio externo de traumatología, consultorio externo de cirugía y así con las otras especialidades. Ajá, pero clínica médica, por ejemplo, ya directamente en el Hospital Central. Se queda en el Hospital Central. Ah, en el Hospital Central. Ahora, una cosa, doctora,
que ya sé que sos nuevita en el cargo del hospital central, digamos, pero yo siempre pongo el ejemplo, porque de repente me decís, si los paraguayos somos así, todos sucios, todos irresponsables, pero realmente dos elementos. Aterá es una ciudad, un municipio, ¿verdad?, donde un intendente que ya falleció logró hacer que sus ciudadanos cuiden su ciudad y sea considerada la ciudad más limpia del mundo en un momento dado, ¿verdad? En el Paraguay, acá, los mismos paraguayitos puercos, ¿verdad?, fueron más limpios y más ordenados. Y yo pongo a nivel del IPS, porque es un asco muchas veces el hospital del IPS, de verdad, un desastre. Así es. Todo su chorizo, su morcilla, su tereré, la mandarina, todo ahí, no sé, las hormigas, las cucarachas, todo junto, ¿verdad? Sin embargo, y te dicen, bueno, por lo que pasa, que vienen del interior y entonces ¿no? Tienen que llevar su comida, tienen esas costumbres. No, esas costumbres, uno se acostumbra según las reglas que ponga en un lugar y si se hace cumplir. Pues nada, si pones las reglas y no se haga cumplir, ¿verdad? El Bungermini, el hospital Bungermini, ¿verdad? Sí, el Bungermini, de los adultos mayores, ¿verdad? Así mismo. El geriátrico. Yo me fui a visitar a Ananías Maidana, un dirigente del Partido Comunista que ya falleció, y fui a verlo. Y realmente no podía creer que eso sea un hospital público, digamos, sí. ¿Verdad? Porque me he ido al IPS cientos de veces y era la mugre andante, digamos, ¿verdad? Y sin embargo ahí, pero un sanatorio privado que quedaba corto al lado de la, de la pulcritud y todo. Y eran rígidos. Ahí me di cuenta porque, aparte de que limpiaban y todo eso, ordenaban, etcétera, a todos nos revisaban el bolsón, ni una galletita no podías meter, ¿verdad? No sé si sigue así. Así sí. Entonces digo, ¿por qué eso, doctora, no se puede trasladar al Hospital Central? Te juro que yo te voy a dar, no sé, 5.000 monumentos, voy a juntar plata para hacer un monumento en cada esquina. Si vos lográs que ese hospital, ¿verdad?, sea limpio. Porque no es una cuestión solamente de estética y de bienestar del paciente, es una cuestión de salud, de vida o muerte, las infecciones, todo, con esa mugre, un desastre. Yo no sé, ahora hace tiempo que no voy, tengo que decir que hace como 3 años, no miento, fui a visitar a Gladys Bernal hace menos de un año. Estaba un poco más limpio, tengo que decir. A lo mejor en el lugar donde fui. Pero ¿por qué no se puede mantener limpio ese hospital? Hay muchos factores que intervienen para que ocurra eso, ¿verdad? Uno es la gran afluencia de pacientes. El hospital está recibiendo aproximadamente 16.000 personas por día. ¿Por día? Por día. Esas son las personas que van a consultar, que acompañan a un paciente o para consulta o para internado. Entonces, son días de feria para ellos. El paciente va a la mañana a las 5 de la mañana y regresa a su casa a la tarde, porque aprovecha para hacer todas las cosas que tenía pendiente. Entonces, se forma una... Es como un mercado, ¿verdad? No, y es muy difícil. ¿Por qué no se van a comer a un...? ¿No tienen un bar ahí, un restaurante? Sí. Hay un bar, sí, un bar comida en el bar. Sí. Hacer pipí en el baño, no sé cómo te explico. O sea, ¿por qué no se puede compran hacer la comida en el bar y lo llevan a la habitación. Pero tiene que haber un sistema. ¿Por qué el Bungermini puede, te pregunto? Porque nació desde el principio con esa disciplina. Y vamos a ponernos más la disciplina ahora. Ojalá podamos. No, el señor presidente va a ayudar, sí, vamos a hacer. No, pero ¿de qué depende? ¿Quién depende? ¿De vos? Bueno, ¿De Papa Francisco? ¿De quién? Mira, ahí hay una cuestión histórica también. Fíjate que explico en buen término de infraestructura. El hospital central que se vio ahí tiene 41 accesos. ¿Verdad? Fue creciendo dificulta. Y dificulta eso porque fue, este hospital nació, así como se ve ahí, hace casi 50 años, el año que cumplimos, con cerca de 700 camas. Hoy día tenemos 1.300 camas. Creció de una manera muy desordenada, por la necesidad, o sea, no sí, es culpa entiendo. Tampoco de nadie. Claro. Y la infraestructura nunca pasó por un proceso de remodelación. Nosotros en el 2015 venimos remodelando y llevamos 14 servicios remodelados. Y a lo mejor vos te vas a decir, pues aquí no se hizo nada todavía, porque tenemos cerca de 45, 47 servicios en el 48. Hospital Central. O sea, cada pabellón es un hospital en el hospital. Bueno, pero ahora vas a tener uno nuevo. Ahora vamos a tener. Ingavi. Ingavi ya está estructurado como para que vos puedas controlar, ¿o no? Para que pueda controlar un sistema de gestión nuevo, un modelo de gestión para el hospital. ¿Pero nuevo, va a ser tipo Bungermini o no en ese tipo sentido? Tipo Bungermini, no vamos a permitir, ahí sí que no vamos a permitir que nadie entre con su comida y nada. Tenemos un restaurante, tenemos un servicio de comida, o sea, está todo ¿y qué podemos hacer para cambiar eso en el Hospital Central? Y una vez justamente que se trasladen esos servicios que son de 300 camas aproximadamente, la afluencia va a mejorar, ¿verdad? Todos los servicios van a redistribuirse en sus ubicaciones y se va a poder hacer, se va a poder mejorar muchísimo el ordenamiento mismo del hospital. Bueno, pero estamos apuntando a eso. De todas maneras, no le muy decir.
decidido, ¿eh? Yo no sé si es difícil, doctora, o qué. Porque a lo mejor yo estoy pidiendo algo que es imposible. No, no es imposible. No, sí, es podemos. Imposible. ¿Se puede? Sí, señor. ¿Dentro de cuánto me podía visitar el IPS y ver el Hospital Central, a ver cómo la mure disminuyó o no? En 6 meses más va a cambiar la cara del Hospital Central. En 6 meses. A ver, faltan 2 meses. Ahora, marzo, abril. Marzo, abril. Del año que viene. Sí, señor. ¿Podemos ir a decir que va a ser un nuevo Germini ahí ese o no? O ya es mucho pedir. Y es mucho pedir, pero yo creo que vamos a mejorar. Vamos a mejorar notablemente porque, como dice la doctora, vamos a convertirlo otra vez al hospital en sus números originales. Va a ser un hospital, diríamos, de justamente clínica médica, ¿verdad? Entonces ahí creemos de que va a mejorar notablemente la afluencia de gente, tendrá que disminuir a más de la mitad, ¿verdad? Y podemos cerrar los accesos, podemos redistribuirlo, la ubicación de los vehículos, hasta en eso tenemos problemas, ¿verdad? Porque hasta el estacionamiento es difícil tocar hoy día porque se arma un bochinche, ¿verdad? Claro. Entonces nosotros vamos a tener que ordenar eso y también vamos a mejorar con la habilitación de la policlínica. La policlínica es un edificio que está construyendo al lado del Hospital Central que va a tener 93 consultorios. Todas las personas que vayan para consulta médica y para farmacia externa ya no van a entrar al Hospital Central directamente, van a entrar por una segunda entrada que tenemos sobre la calle Sacramento, sí. Y eso va a hacer que se modifique la circulación y el canal de comunicación de la gente. Entonces, en el Hospital Central, en las torres del Hospital Central, ya no vamos a tener la cantidad de gente que hoy día tenemos. Porque vos sabes que yo no entendí, porque yo no sé si, nunca me puse a dimensionar el predio del Hospital Central, si hay muchos lugares de estacionamiento, sí. O hay que hacer estacionamientos en torres. Porque estas tierras que tiene el IPS, que se hicieron 2 parques, el de la Salud 1, Parque de la Salud 1 y Parque de la Salud 2, digamos, el segundo, sí. Que no sé cómo se llama. Frente al Banco Central. Bueno, yo sí, ¿por qué van a convertir todo esto en parque, a pesar que me encantan los parques, si tenemos un Hospital Central que está todo así? Pero en realidad tengo entendido que estoy equivocada en el sentido que la superficie todavía de terreno que tiene el Hospital Central es grande, ¿verdad? Es muy importante, es muy importante. Eso crece casi... O sea que no hay falta de espacio para el estacionamiento, es cuestión de organizarse. De organizar, es eso nomás, ¿verdad? Así mismo, sí. Y tener acceso dedicado para la entrada, para la salida, para el personal administrativo, para el personal médico y para la visita. Hablando de acceso, algo que no sé si... Yo sé que corrigieron en parte, pero que es increíble. Hasta hace 3 o 4 años, no me acuerdo exactamente, hablaba con uno de los directores del IPS, y por ejemplo, si había un incendio en el IPS se iba a incendiar absolutamente todo. Iba a ser un Icoa Bolaños peor, porque obviamente la gente enferma no puede salir corriendo. Los accesos para los camiones de bomberos nomás, inclusive estaban abnegados, tío, porque sí. Tenían una pérgola, qué sé yo, y no pasaban, ¿verdad? Uh-huh. Tuvieron que reformar todo. Así hoy día, en términos de incendio, para el hospital, que ya es viejo, que puede haber cortocircuitos, etcétera, etcétera, ¿ustedes tienen previsto eso? Y se está equipando el hospital con sistema con esto de detección de incendio, con rociadores, ¿verdad? Que ahora el problema que tenemos, Mina, también hay que considerar que hay servicios donde no podemos entrar a intervenir en materia de infraestructura. Porque está la gente ahí, están los quirófanos, están los enfermos, están, diríamos, internados. Entonces hay que hacer de manera paulatina. Y con la salida de estos 6 servicios que señalamos que está allá a Ingavi, nosotros vamos a intervenir fuertemente en todo lo que sea infraestructura, porque reitero, ese hospital tiene 50 años y es poco lo que se hizo en materia de mantenimiento en el pasado. Los ascensores también, presidente. Otro problema, sí, ¿verdad? Por la cantidad de gente que dice la doctora, ¿verdad? Es pero las escaleras famosas. Pedro Alley, el tema de jubilación, ¿cuántos jubilados? 57.000 redondeemos. 57.000 jubilados actualmente. 57.000 beneficios estamos pagando mensualmente, entregando al sistema 27 millones de dólares regularmente entre el 20 y el 5 del mes siguiente. ¿Cómo 27 millones de dólares 27 mensuales? 27 millones de dólares al mes, y en noviembre un aguinaldo a los jubilados otra vez que tiene que autorizar el Consejo. Mira, es un beneficio que hace rato se instaló en el Seguro Social y PS cumple regularmente con sus jubilados. Ahora, el famoso cálculo actuarial que se llama en relación a la cantidad de activos, la cantidad de pasivos, el rendimiento que tiene los fondos, etcétera. En algunos momentos y alguna gente dijo, no, el IPS en cualquier momento ya no va a poder cumplir con sus jubilados. A ver, ¿cómo está el cálculo actuarial en perspectiva, Pedro? Y mira, sin ser actuario, yo te puedo hoy dar una fotografía hoy de cómo está el fondo de pensiones del IPS. Sí. Sólido y con una sostenibilidad de 30 años para adelante. Hoy, con el dinero
con el aporte obrero patronal que se destina al fondo de jubilaciones y pensiones, solamente se utiliza el 50% de ese dinero para pagar el total de esos 27 millones de dólares. O sea que recaudan 52, por ahí 54. Exacto, hay un aporte obrero patronal sí. no utilizado que va a la banca y constituyen las reservas técnicas del Instituto del Seguro Social. Eso es lo que nos permite decir a nosotros y a los actuarios con mucha más propiedad que hay fondos de pensiones para sostener las obligaciones por 30 años. Pero eso no significa que tenemos que estar tranquilos, porque en términos de jubilaciones y pensiones, los tiempos no son un año o dos años, son generacionales. Claro. Los próximos, la generación que hoy se está incorporando se va a jubilar tranquilamente, inclusive las dos siguientes generaciones. Pero tenemos que empezar a proyectar cómo lograr la sostenibilidad de ese modelo a 80 años, menos, a 80 sí. años. Lo ¿Y, está... cómo, y qué le falta o cuál es la pata débil de este sistema? Bueno, y ahí vienen las recomendaciones actuariales. Ahí entramos en la parte técnica. Ellos nos dicen, en sucesivos estudios actuariales, tanto externos, internacionales, como de la propia oficina actuarial del IPS, que hay que hacer dos tipos de reformas. Hay que empezar a pensar en reformas del sistema. Estructurales y paramétricas. Sí, son cristianos. Estructurales quiere decir el tema de la sostenibilidad del fondo, por ejemplo, tasa de aporte. Uh-huh. Eso no, por favor, no quiere decir que el IPS va a modificar la tasa de aporte ahora, porque cuando nosotros decimos eso en la tele, inmediatamente IPS va a alzar la tasa, IPS va a alzar, nada que ver. Son estudios actuariales que nos indican que de aquí en adelante tenemos que empezar a debatir con la sociedad los ajustes del sistema para tener IPS por unos 80 años por lo menos. Ahora cumplimos 75 años. Y aparte de hacer esos ajustes, digamos, en las tasas o el tema de la inversión, digamos, porque ustedes están limitados también por la, ¿cómo se llama? La carta orgánica, ¿verdad? Carta orgánica. O no sé si eso ya se reformó y yo no sabía. ¿Cómo hacer que esa plata, la mitad, digamos, que no se paga a los jubilados, ¿verdad? Otros 27 millones de dólares, ¿cómo se invierte? ¿Se pone solamente en los bancos y dice, ¿qué? ¿Ahí en el banco? ¿O cuál es la idea, no, presidenta? Nosotros tenemos ahí un modelo que viene de depositar todos los fondos en los bancos, ¿verdad? Y eso se fue mejorando con el tiempo. En estos últimos 4 años hemos diversificado las inversiones del IPS, pero considerando siempre el factor de seguridad en la colocación. Primero para nosotros es la seguridad, luego la rentabilidad de los fondos. Sí, lógico. Y se ha ensayado algunas propuestas que se debatieron, que mucha gente a lo mejor no lo pudo comprender bien, pero se tiene, por ejemplo, un préstamo ahora con a una de las empresas del país con garantía del Banco Interamericano de Desarrollo, que es una garantía triple A en el mercado internacional, porque el prestatario es una entidad del sistema, diríamos, productivo paraguayo, sin embargo la garantía está dando por el banco, un banco multinacional, multilateral, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Y por el otro lado también hemos innovado en materia de la colocación, diseñando unos canales que le permite que el aporte le llegue a una persona, como es a través de un préstamo que diseñamos con una banca privada, donde la persona aportante puede sacar un préstamo para la vivienda, ¿verdad? A una tasa inclusive menor a la de la AFD, ¿verdad? Y con una mayor, diríamos, agilidad en el otorgamiento del crédito. ¿Qué pretendemos por ese lado? Primero, diversificar la utilización de los fondos, llegarle al aportante y decirle tu aporte, el mismo que haces mensualmente, sí, a vos te llega de vuelta para construirte una casa. Y por el otro lado también, lograr que los aportantes declaren por la totalidad de lo que reciben. Porque es un problema que tenemos nosotros, el aporte que no llega a la totalidad de lo que uno gana. Ajá. Y sin embargo, después al final, pues los últimos 3 años. Claro, la jubilación es los últimos 3 años, ¿verdad? Mira, en la historia salarial de los trabajadores en general que cotizan a IPS se da una particularidad, una cuestión bastante nociva inclusive para el Seguro Social. La gente subdeclara 22 años, porque 25 años se pide. Sí. Durante 22 años ganamos salario mínimo. Y cuando golpe nos acercamos a los 3 últimos años, que es el tiempo promedio, el tiempo que se toma para calcular el haber jubilatorio, nos convertimos en gerente. Claro. O sea, la subdeclaración... Es una trampa que finalmente nos perjudica a todos, ¿verdad? Nos perjudica al fondo de jubilaciones, al fondo de salud, al sistema en general. La idea es combatir la subdeclaración. ¿Y cómo se puede hacer eso para combatir? O sea, en vez de tomar 3 años, ¿qué? ¿Se puede tomar un promedio...? ¿Qué se puede hacer? Nosotros estuvimos analizando en el IPS 2 alternativas. Una es tomar los últimos 10 años de aporte,
o una variante de eso que se puede tomar los mejores 10 años de aporte del trabajador. O sea, dándole otra vez esa ventaja al trabajador, porque si llegó a tener un salario alto en un momento de su carrera, por unos meses, unos años, tomar esos mejores años, pero distribuirlo en un periodo de tiempo más prolongado. ¿Y para hacer esos cambios hay que cambiar la carta orgánica o qué es? En eso sí, tenemos que irnos hasta el Parlamento. Sí, hay que ir al Parlamento. Es una de las reformas estructurales o paramétricas, de acuerdo a los técnicos, que hay que hacer. Lo que hay que hacer es que el esfuerzo contributivo de la persona sea coherente con la jubilación que va a recibir. Hoy no ocurre eso. Claro. Hoy la gente hace el mayor esfuerzo contributivo cuando se sincera en la colita de su historia laboral. Entiendo. Nada más. Y eso está mal. Y a veces le perjudica al propio trabajador. Porque se dan también, el cotizante tipo de IPS generalmente es un trabajador de esfuerzo físico, un obrero, un jornalero, un albañil, etcétera, que tiene su mejor etapa productiva cuando es fuerte. Se casó recién, tiene familia, etcétera, trabaja mucho, gana bien. Pero cuando se acerca a la zona gris, que es la zona de retiro, a partir de los 55, 56 años, termina como sereno, como encargado del depósito de transporte, claro, etcétera, claro. Ahogana y baja. Y le jubilamos por la parte deprimida de su salario. Claro. No ponderamos su verdadero esfuerzo contributivo. Ese es el otro lado de la moneda. Claro. Instituto nos dice queremos combatir la subdeclaración solamente para que entre más ingreso al IPS, sino para que sea justo para todos. Claro. Por último, pues se nos refue el tiempo, hay tantas cosas que hablar. Vamos a hacerlo en radio también, que ahí la gente puede también participar, ¿verdad? Con varias cosas. La idea del sistema solidario, que es el que tenemos nosotros. Sí. ¿Hay plan de este gobierno de cambiar el sistema? La idea es continuar con el sistema solidario, porque en un momento dado, el ministro de Salud, pero no sé si tiene que ver con el IPS o no, ¿verdad?, habló del SUS, digamos, el Sistema Único de Salud que tiene el Brasil también, sí, ¿verdad? Sí, ¿eso ahí afectaría o no al IPS, Armando? Primero que nosotros no tenemos ningún proyecto de modificar el modelo. Ajá. El modelo es solidario, ¿verdad?, con lo que dijo Pedro, y esa solidaridad es la que queremos que sea bien entendida, porque hay que ser solidario los 30 años. Exacto, no solamente, pero no se va a modificar el sistema, no se va a modificar el modelo. El sistema. Nosotros no tenemos ningún proyecto. Y a lo que se refirió el ministro de Salud probablemente se refiere a la convergencia de los sistemas de salud, como lo tiene Brasil, Uruguay, lo tiene también muy bien desarrollado, ya ha avanzado mucho, en crear un modelo donde todos los ciudadanos puedan ser atendidos por alguna de las prestadoras, sean públicas, privada o un ente como el IPS, y que haya un gran sistema de compensación detrás donde los gastos sean pagados, porque los gastos en salud son muy altos, ¿verdad? Y el IPS no puede absorber los gastos que no sean de sus afiliados y asegurados hoy día conforme a la Carta Orgánica. Entonces hay que trabajar ahí en un modelo de modificación de la Carta Orgánica, hay que ver los recursos y los fondos que van a poder financiar ese modelo o ese sistema único, y para nosotros el modelo más propicio es un modelo que sea sencillo, básico en su primera etapa, que pueda ir escalando hacia un modelo más sofisticado como lo tiene hoy Uruguay, por ejemplo, pero con una canasta básica de medicamentos, canasta básica de servicios, pero que de vuelta alguien va a tener que poner también los fondos, porque si proyectamos los servicios para 7 millones de personas, ¿verdad? Claro. Sea que lo dé IPS o sea que lo dé el Ministerio de Salud, tendrá que tener sostenibilidad también en el tiempo. Así es. O sea que por ahora entonces no va a haber ningún tipo de modificación. Ninguna. Ese nos recontra fue el tiempo, así que lo que quieras decir, tenés famoso un minuto para decir lo que, bueno, yo no te pregunté y querrías destacar de lo que se viene con tu administración. Básicamente nosotros vamos a montar, Mina, en esto, ¿verdad? En fortalecer la red de salud del interior del país. Estamos construyendo 4 establecimientos nuevos en Paraguarí, Hernandarias, Casapá y Villarrica. Vamos a terminar las obras que quedaron inconclusas en Pedro Juan Caballero, en Santaní y en San Juan Misiones, obras que quedaron con el tiempo y no pudieron concretarse. O sea que 7 establecimientos nuevos para fin del año que viene tenemos proyectado. Sí. La construcción y habilitación del Hospital Ingavic, por lo que ya hablamos recién, la policlínica nueva y un proyecto muy interesante en el hospital, en el Guillermine, que es crear el centro de urgencias del adulto mayor en el mismo hospital Guillermine y ampliar a 100 camas más el hospital, de tal forma que el adulto mayor que vaya a una urgencia ya no vaya hoy como hoy va al hospital central, sino que vaya directamente al Guillermine. Con esos establecimientos, con esa infraestructura que vamos a hacer en capacidad tanto de equipamiento y infraestructura, creemos que vamos a resolver en gran medida la demanda insatisfecha que tenemos hoy. A eso le queremos sumar un proyecto del call center que ya sea manejado más a través del teléfono. La próxima semana estamos sacando una aplicación donde la persona va a poder ver los turnos libres y va a poder tomar el turno libre a través de su teléfono inteligente sin tener que estar llamando al call center, que es un problema que tenemos. Y
en materia de jubilaciones queremos estar más cerca al jubilado. Estamos habilitando dos canales de, diríamos, de comunicación. Uno que va a permitir que las personas puedan jubilarse online sin tener que irse a la oficina de Pedro. Lo va a poder hacer de tu oficina, de la oficina donde sea. Se suscribe a la página de IPS y pide su jubilación y automáticamente se le genera la jubilación que en el mes tiene que salir. Hoy día las jubilaciones están saliendo ya luego en el mes. Y el otro proyecto está relacionado a esto, es una junta médica descentralizada para que la persona que está en Ciudad del Este no tenga que venir acá a hacerse su junta médica cuando tiene un accidente laboral y lo haga en Ciudad del Este. Es un proyecto piloto que ya lanzamos y se va a iniciar ya. Queremos descentralizar todo ese trabajo de junta médica en los hospitales más importantes que tenemos en el interior. Esas serían un poco las prioridades que nosotros tenemos marcado, pero claramente está direccionado hacia el área de salud. Fortalecer la red, mejorar la cantidad y habilitar más camas. Es que es el punto débil hoy del IPS, el tema de salud, porque, claro, de repente hay tanta demanda porque la situación económica, sí, ¿verdad?, el índice de pobreza, hace que la gente recurra más a los hospitales, ¿verdad? Y mira, en ese sentido hay que señalar que entre el 2008 y este año, en 10 años, se ha triplicado la cantidad de demandantes de las prestaciones de salud. Sí, y sí, IPS, sí, hay que reconocer, no ha crecido en esa misma dimensión en los últimos años. Entonces nosotros tenemos que mejorar toda esta red para que la demanda sea satisfecha a través de las prestaciones de materia de salud. Y más todavía teniendo en cuenta que pueden haber aún más nuevos asociados. Así mismo. Así es que empeoraría la situación. Muchas gracias por estar acá. Le deseo lo mejor, gracias, en serio, madre, en sus funciones, porque si lo hacen bien y les va bien a ustedes, nos va bien a todos. Sí, gracias. Gracias, ¿sí?, Mina, por la invitación. Ahora sí, vamos a despedirnos hasta el próximo jueves, 21 horas acá por Noticias Paraguay. Ya saben que a partir de ahora, de las 22:30, ya se está reproduciendo nuevamente este programa a través de Red Guaraní. Muchas gracias, muy buena noche.